Mónica, en 2012 publicaste un libro, Afganistán, crónica de una ficción, sí, en la que básicamente venías a decir que lo que contaba Estados Unidos de Afganistán era mentira, sí, que ni había democracia, que ni las mujeres tenían derechos y que ni el ejército afgano estaba capacitado para parar a los talibanes. ¿Eras una visionaria ya de aquella? No, no era ninguna visionaria. Viviendo aquí era claro que este país no se aguantaba por ninguna parte y que Estados Unidos y el resto de países nos estaban vendiendo una película, ¿no? Vamos por partes. Cuando cae el primer régimen talibán en 2001, uh-huh, ¿quién llega al poder? Lo que hizo Estados Unidos fue aliarse con toda una serie de señores de la guerra, los denominados mujahidines, para hacer caer el régimen talibán. Y si tú preguntas a cualquier afgano, te dirán que el periodo más brutal de todos los periodos de guerra que han vivido fue la guerra entre facciones mujahidines, ¿no? Este es el barrio de Shirpur, que se le llama el barrio de los señores de la guerra, porque aquí la mayoría construyeron sus grandes mansiones, que en comparación con la población, pues que la población no recibió absolutamente nada, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron con todo ese dinero, aparte de construirse estos casoplones? Quien fue ministro de electricidad, que era Ismail Khan, resulta que en su ciudad natal había electricidad las 24 horas del día, mientras que el resto de Afganistán, incluida Kabul, continuaba sin electricidad o teniendo 2 o 3 horas de electricidad, ¿no? De esta manera es como actuaban todos estos personajes. Pero sin embargo, durante esos 20 años en los que los señores de la guerra estaban al frente del gobierno, sí que se alcanzaron unas cuotas de libertades, derechos para la mujer, que ahora mismo, con la nueva llegada de los talibanes, la población echa de menos. Lógicamente, porque había una presencia internacional muy bestia, ¿no? Pero continuabas teniendo a toda esta gentuza controlando las instituciones y cortando el bacalao. ¿Y los afganos, que se sorprendieron de que esos criminales hubiesen sido aupados al poder con la ayuda de la comunidad internacional, les acabaron perdonando viendo las cuotas de libertades y derechos que les iban cediendo y que antes no habían tenido? Si a ti te hubieran matado a tu padre o te hubieran matado a tu hijo, ¿tú perdonarías a esa persona y que además ha sido aupada en el poder, ves que tiene un montón de dinero, que tiene poder político, militar y económico, mientras que tú continúas sin nada y nada hecho, nada por ti, ¿tú lo perdonarías? Yo no, la verdad. La última decisión bastante llamativa de la comunidad internacional respecto a Afganistán son esos acuerdos de paz que firma Donald Trump con los talibanes hace año y medio. Básicamente, la decisión era: nosotros nos vamos de Afganistán y a cambio vosotros no atentáis en territorio norteamericano. Esta paz firmada por Donald Trump, ¿no es una forma de legitimar el poder de los talibanes? Bueno, sí, se les reconoció como interlocutores en el momento de firmar el acuerdo de paz. Firmaron un acuerdo casi como, digamos, a cambio de ninguna condición por parte de los talibanes. Porque los talibanes pueden decir, sí, nosotros no atentaremos en territorio estadounidense ni en Afganistán se convertirá en un santuario de terroristas cuando, por ejemplo, ya tenemos el Estado Islámico y ellos mismos son terroristas. ¿Ellos mismos son terroristas? Bueno, los talibanes han estado matando durante estos últimos 20 años. ¿Te parece poco? ¿Eso no es terrorismo? ¿Quiénes son realmente de esos talibanes los que están entonces en el gobierno? Pues los talibanes que ahora tenemos en el gobierno son muchas antiguas figuras que estaban en el primer gobierno talibán y personas que han estado buscadas internacionalmente y ahora los tenemos en el gobierno. Es decir, es como volver a la casilla de salida, tal cual, después de 20 años volvemos a la casilla de salida. Incluso cuando hablas de con los afganos, ellos te dicen, es que la historia se repite, no nos podemos creer.